Pilar Jurado. Bienvenida. Me han dicho que tengo que coger el micro para... Ah, muy bien. Qué obediente. Sí. Pilar Jurado es soprano, compositora. Es la primera compositora que ha estrenado una ópera, El Jardín de las Delicias, en el Teatro Real. Bueno, es la página en blanco. El Jardín de las Delicias era un programa que hicieron en torno a la página en blanco porque utilizaban parte de los dibujos del Jardín de las Delicias del Bosco en las paredes del escenario. Directora de orquesta, que domina a las grandes orquestas también, y una creadora en el más amplio sentido de la palabra, que se puede entender por creación. Gracias por estar con nosotros en el Teatro Quintero. Muchas gracias por invitarme a este preciosísimo teatro y con este público tan maravilloso. Muchas gracias. Vamos a sentarnos. Y hablamos un poco de Pilar Jurado. ¿Usted es una diva? Bueno, depende cómo se entienda. Teóricamente, sobre un escenario, sí. Creo que uno, cuando está sobre un escenario, está produciendo magia y está convirtiéndose en la suprema sacerdotisa que, de alguna manera, mueve las emociones y las energías que hay en la sala. Pero yo creo que eso tiene que circunscribirse al escenario. Y en mi vida diaria, pues intento ser Pilar. Intento ser amiga de mis amigos, hacer mi trabajo, trabajar mucho para poder en marcha mis proyectos y ser feliz. ¿Y cuáles son los caprichos de una diva? Que siempre me lo he preguntado. Pues no sé, pregúntaselo a las que van de divas. No lo sé, no lo sé. La verdad es que tampoco tengo caprichos extraños. Necesito mucha agua antes de los conciertos y necesito, pues, sentirme con mucha buena energía alrededor, como la que hay esta noche aquí. Como la que ha sentido aquí. Bueno, El diablo en el poder es el título de una obra muy completa donde rescata piezas de zarzuela, de ópera, un poco olvidadas. Pero ¿qué título? El diablo en el poder. Bueno, El diablo en el poder es el título de la primera zarzuela con la que se inaugura el Teatro de la Zarzuela. Un teatro construido por unos locos, de los que hablaba antes, de compositores que en un momento de crisis, como el que estamos viviendo ahora, deciden crear un nuevo estilo musical, la lírica en español, y deciden, desde la ópera en italiano que se hacía anteriormente, llegar a este nuevo género y se dan cuenta de que necesitan crear un espacio para él, entonces crean este teatro. Y no solamente eso, sino que se dedican también a intentar luchar por sus derechos e intentar hacer lo que hacen ahora los artistas otra vez, intentar autogestionarse y autoproducirse para poder... O sea, ¿estamos en el mismo sitio? Creo que yo creo que nunca se está exactamente en el mismo sitio, pero sí que hacemos grandes espirales, pasamos por los mismos lugares. La vida circular. Bueno, acabamos de oírla cantar. ¿Para quién canta? Pues para todos. Para todos los que me están escuchando, para mí misma, para, yo qué sé, para el universo. Yo creo que cuando alguien se siente feliz haciendo lo que hace, pues cualquier excusa es buena. Y si la excusa es gente maravillosa para la que cantar, todavía más. Yo creo que, en el fondo, los artistas lo que quieren es comunicar, se comunican a través de aquello que les permite comunicarse mejor. Y yo creo que si hay algo que comunica tremendamente y que emociona es la voz. Uh-huh. Y ver las sonrisas de los demás cuando estás interpretando, pues es algo que también llena tu vida. Y también para la gente necesitada, porque acaba de dar un concierto extraordinario en el Teatro La Maestranza a favor de Tierra de Hombres, es embajadora prácticamente de ellos. Fui nombrada el 21 embajadora, de noviembre embajadora con de Tierra todos los de honores. Hombres. Igual que también soy la colaboradora especial de la Organización Internacional del Trabajo para la Erradicación del Trabajo Infantil. Por supuesto que si además encima puedes conseguir con lo que haces hacer felices a los demás y hacer felices a aquellos que ni siquiera saben que existes, porque un día decidiste dedicar un concierto a ellos o hacer algo especial por ellos, pues todavía mucho mejor. Yo creo que en el mundo estamos para hacer cosas para que los demás también vivan bien. ¿Qué, Nana, ahora que estamos hablando de eso, tan bonita, qué canción tan bonita, Nana, para un niño que no descansa, que se ha convertido en un himno contra el trabajo infantil, ¿no? Sí, eso parte de, como colaboradora especial, pues se nos ocurrió junto con la Organización Internacional del Trabajo, se ha convertido en el himno mundial contra el trabajo infantil.
Y desde aquí pido a todos que entren en iTunes y que compren Nana para dormir a un niño que no descansa, porque todo el dinero que se recaude va a ir directamente a todos estos proyectos que está haciendo la Organización Internacional del Trabajo. Así que si además de hacer felices conseguimos que muchos niños en el mundo pues puedan tener un espacio mejor, o por lo menos la oportunidad de tener una vida mejor, creo que todos estamos obligados a ello. Y un apunte de esa Nana. ¿Ahora? ¿Se atrevería? Sí. Porque van a comprar el disco, van a bajar la canción. Por favor, tienen que bajarlo todos los que están aquí y todos los que estáis ahí también, por favor. Porque esto es por una cosa muy especial. Bueno, va por ustedes. Duerme, duerme pequeño, que Morfeo te abrace y te llene de sueños. Duerme, oh, duerme pequeño. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además tengo que decir que se grabó con una orquesta de esta maravillosa tierra, con la Orquesta Ciudad de Granada y con los Escola Pueri Cantoris de la Catedral de Granada. Así que muchas gracias también a Andalucía por lo generosos que sois y por el amor que ponéis. Sí. Están todos ya a su disposición, Pilar, están a su disposición. Pues es un placer, además, oír tan de cerca, porque vemos siempre a las sopranos lejanas, ahí pues, con fuerza, pero luego aquí lejos. Sentir de cerca como es un canario flauta. No ¿sí? sé si... Sí. No sé cómo tomarme eso. Era un halago. Gracias. Bueno, una soprano maravillosa. Pues con el barbero que aquí además hay entre todas las seleccionadas en El Diablo en el Poder. Cuando quieras. Oh.
primorosa, la niña de los amores, por mis ojos tentadores, y esa cara tan preciosa, por mis labios encendidos. A todos los voluntarios, colaboradores, empleados, clientes y accionistas que ayudan a la Fundación Bancaria La Caixa a construir una sociedad más justa y con más oportunidades. Dedicado a ti. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa. Estamos decidiendo cuál es la mejor estrategia para defenderte. En Ausbank Abogados nos avalan 30 años de experiencia y más de 20 millones de euros recuperados para nuestros clientes. 800.000 familias y empresas ya pagan un 30% menos en la cuota de sus hipotecas gracias a nosotros. Ausbank Abogados, al servicio del ciudadano y la empresa. Bien, noche lírica, pasamos de, en fin, de la copla al bel canto, de la ópera a la zarzuela. Pero para la siguiente actuación voy a necesitar de una persona que, así como Tatiana, ha sacado del piano, buen piano que tenemos aquí, nivel, ¿no? De teatro, nivel. Pues necesito ahora a alguien que sepa sacarle acordes un poco de copla y raciales.
Y para eso quiero que nos acompañe en el escenario y que venga una mujer que es gitana, de Jerez, profesora de música, pianista, joven y guapa. Rosario Montoya, la reina gitana, por favor. Gracias, Rosario. Sabemos que las monarquías, los reinados, se heredan, ¿no? Príncipes... ¡Ole, ole! Pero, ¿tu reinado de dónde viene? Mi reinado viene porque cuando yo era chiquitita, siempre pedía por reyes, en la carta de los Reyes Magos, yo siempre pedía, yo quiero un piano de cola. Te hablo desde con 4 años, ¿eh? Uh-huh. Quiero un piano de cola, pues quiero un collar de diamante, unas pulseras de diamante. Y claro, ya mi madre me decía, a mi padre le decía, pero esta niña, ¿quién se cree quién era, reina y tal? Al año resulta de que, claro, bueno, al año me trajeron los Reyes Magos un pianito que todavía lo tengo de recuerdo, donde las teclas negras estaban pegadas en las blancas y tenía muñequitos. Yo de momento arranqué los muñecos en plan salvaje y dice, mi padre, qué bonito. Digo, papá, es que los pianos no tienen estos muñecos. Claro, yo no era niña chica, pero yo era consciente de lo que yo quería. Sí, sí, sí. Y entonces, al siguiente año, volví a escribir, queridos Reyes Magos, yo agradezco muchísimo, pero es que yo lo que quiero es un piano de cola y los collares, no de la señorita Pepi, yo lo que quiero son los diamantes, hasta que ya me cogió mi madre y me dice, ven para acá, ven. Nosotros somos una familia de 7 sí. hermanos, yo soy la más chica. 7 hermanos. Y me dice, mira, niña, ¿tú no puedes pedir a los Reyes Magos como tu hermana, una muñeca, la Nancy, lo que se lleva, niña? ¿Tú quién te crees quién era, la reina gitana? Yo me quedé, Dios mío, yo lo que quiero pedir es lo que... Me callé. El piano de cola. Entonces se quedó como reina gitana. Pero a los 16 años, mientras yo estaba en la lista de espera en el conservatorio, porque antes no era como ahora, que entras de momento en el primer curso una vez que entras en lenguaje musical. Antes tenía que estar varios años estudiando lenguaje musical, que antes se decía solfeo. Sí. Ah, ya no se dice solfeo. Ya no se dice solfeo. Todo cambia. Ahora se dice lenguaje musical. Lenguaje. Pero es lo mismo. Y entonces, pues, es lo mismo, lo que pasa es que le han quitado el nombre. Y entonces, pues, antes te tenías que estar 3 años esperando en lista de espera. Y mientras tanto, yo, como soy tan inquieta, quería seguir haciendo, digo, bueno, pues voy a tocar mi instrumento y empecé con la guitarra flamenca para simplemente enriquecerme musicalmente. Sí, sí, sí. Y mi profesor de guitarra me dijo, mira, Rosario, yo ya te he enseñado todo lo que tú ya sabes. Cuando seas artista, ¿por qué no te llamas Gypsy Queen? Y le digo yo, mira, yo Gypsy sé lo que es, pero Queen no sé lo que es. Dice la reina gitana. Y entonces, ¿cómo coincidió? Sí. Con lo que el mote de mi madre, por eso me lo puse. Mi reinado ha salido de forma natural. Pero de natural, tan natural, la reina gitana. Pues ya está. Ahora van y lo cuentan. Claro. Para que sepan de dónde viene la reina gitana. No, es que la gente se cree que porque yo se me creía, pero que no, que es que ha sido por una simple coincidencia. Que no ha habido tantas mujeres, ya verán, con el piano como es, y todo empezó con el pianito este chiquito de, que era lo de, no sé, Sin, aquello que había. Sí, sí, ese, esa marca, ¿sí? Reis, la marca Reis, sí. Para que vea tú. ¿Cómo te marcó? Hombre. Y los flamencos, porque el piano se lleva bien con el flamenco, como tú demuestras, y como demostró Arturo Pavón, el gran Arturo Pavón. Muy bien, muy bien. Pero muy bien. Los flamencos con el piano, ¿cómo se llevan? Los flamencos con el piano se llevan como con cualquier otro instrumento. El flamenco intérprete que esté abierto a eso. Sí. No todos todavía están abiertos, ahora todavía más. Lo que pasa que, bueno, que yo estudié en el conservatorio y a mí lo que me enseñan son, pues bueno, las partituras de los grandes músicos. Claro. Y de los grandes genios que, gracias a Dios, por haber seguido esa carrera, tengo esa técnica y esos conocimientos, ¿no? Que veo que son necesarios e imprescindibles. Uh-huh. Entonces, yo que soy gitana, yo que he vivido en el entorno flamenco, ¿a mí quién me va a prohibir de que yo toque flamenco? A ver quién se atreve. No, vamos, porque le digo en el piano. A ver quién se atreve. Entonces, cuando bajé al conservatorio de Cádiz, que continué mi curso y ahora había un clarinetista, me decía, Rosario, es que a mí me gusta el flamenco, pero a mí, Dios, ¿a ti qué? ¿A ti qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes tocar una bulería? Es que una bulería no es una bulería, aunque la interprete un clarinete o un saxofón. Uh-huh. Ahí está Jorge Pardo, ¿no? Claro. Y ahí están los grandes, que ahora mismo, porque gracias a Dios, a estas grandes compañías, como las de Joaquín Cortés y a esos músicos como Paco de Lucía, como Jorge Pardo y un sinfín de pioneros.
Pero si tenemos que hablar de Arturo Pavón, que lo has dicho muy bien. Bueno, pues ya está. Si lo he dicho bien, estupendo. Que esto estupendo. No es una cosa nueva. Así. A ver, si yo te dijera ahora, Laura Gallego,